El sindicato CGT ha rechazado el actual sistema de oposiciones a maestros por, dicen que es ineficaz, que es injusto y perjudicial para la calidad de la educación pública. Vamos a conocer por qué. La Consejería de Educación ha sacado, como ya saben, un total de 200 plazas de profesor de primaria. Vamos a hablar con José María Cánovas, del sindicato CGT. José María, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Por qué han rechazado el actual sistema de oposiciones? Bueno, porque finalmente un sistema que es injusto, es un sistema ineficaz y es un sistema que perjudica fundamentalmente a la educación pública. Es un sistema que en cualquier caso mantiene a unos privilegiados en una situación que es absolutamente inviable para el futuro de la educación, y por eso nos oponemos a este sistema que deja a mucha gente fuera del acceso a la función pública docente. Dice que hay privilegiados. ¿Quiénes son esos privilegiados? Claro, con el actual sistema, y no es que desde CGT nos opongamos a los interinos, pero desde el actual sistema se crea un muro que es infranqueable para aquellos que no trabajaron. Entonces es un sistema que no atiende al trabajo en muchos casos. Hablamos de que nos encontramos con una situación de interinos que nunca aprobaron las oposiciones y que a través de bolsas extraordinarias permanecen trabajando durante muchos años. Esto no es viable para un sistema que apuesta por la calidad, por la capacidad del profesorado. Esto nos está llevando a veces a situaciones que son muy 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 frágiles en los centros y que no atienden a las necesidades de un sistema que hay que renovar, como el sistema público de educación. Este sindicato también ha denunciado la gestión de fondos públicos por manos privadas. Decís que ha habido enchufismo y amiguismo en la contratación del profesorado. Supongo que os referís a interinos. ¿Este tipo de métodos está ocurriendo? ¿No se contrata a través de la bolsa precisamente de trabajo de interinos? ¿Qué está ocurriendo? No, creo que aquí hay una confusión, ¿no? A ver, nosotros lo que hablamos es que realmente en el sistema público cada vez hay menos trabajo, y eso lo sienten todos los interinos, y en este caso a través de la cesión, ¿no? O sea, de los concertados, de todos estos centros, termina trabajando en todos estos concertados con dinero público, termina trabajando gente a dedo, termina trabajando aquellos que eligen de manera privativa los centros concertados. Esto es a lo que nosotros nos venimos a referir. Nos referimos de que es absolutamente injusto que con dinero público termine trabajando en los centros concertados todos aquellos que no han pasado por ningún tipo de oposición. Esto es a lo que nos venimos a referir, para que no se dé la confusión. Creemos... Ya, pero vamos a ver, José María, nos aclaras, pero para trabajar en un centro que es privado no es necesario tener una oposición aprobada. No, pero tampoco para trabajar en un concertado. Y finalmente ese concertado se paga con dinero público. Sí, privado concertado, ya. Y al haber dinero, efectivamente dinero público, consideráis que en la elección del profesorado debería hacerse a través de la bolsa de interinos. Hombre, por supuesto, porque porque esto es lo que está disminuyendo en buena medida el ritmo de contratación en las bolsas de interinos, y esto es cada día más notorio ya desde hace varios años, y bueno, y igual que hablamos de que tiene que haber un proceso de doble vía para acceder a las oposiciones. O sea, no es sostenible que toda la gente que está terminando, que está haciendo su máster de educación, que es el que sustituya al CAP, y toda la gente no tenga acceso a poder trabajar. O sea, es un sistema, no puede estar la gente trabajando con un cero. O sea, no es posible situaciones como hemos visto en especialidades, donde toda la gente de la lista preferente está con menos nota que los 10 primeros, los 20 primeros de la lista no preferente, que esa gente no va a trabajar. O sea, hay que articular una fórmula, y no podemos mantener a esos sindicatos que finalmente apoyan por sus intereses también muchas veces partidista termina y de su afiliación terminan defendiendo algo que es injusto para la educación pública. Nosotros ponemos por encima los intereses de una educación pública y de una educación de calidad a los intereses propios de cualquier institución o de cualquier sindicato. No podemos estar defendiendo los intereses de los sindicatos, o sea, de los trabajadores de los sindicatos, cuando eso va en contra de algo que son los fundamentos de cualquier sistema democrático, que es una educación de calidad y una educación igualitaria. Todo lo demás sería, al final,
servir a los intereses particulares. No podemos atender a los intereses particulares. La educación está muy por encima de los intereses particulares de cualquier sindicato y, por supuesto, de cualquier persona. Se van a sacar 200 plazas de acceso a la función pública de profesores, en este caso de primaria. ¿Qué le parece el número? ¿Si va a solucionar los problemas actuales de carencias de profesores que tiene la educación o es un número muy corto? Bueno, esto es un número corto, en eso estamos de acuerdo todos los sindicatos. Esto es un número irrisorio. Pues y vuelvo a comentar y hago ahí no el punto fuerte por eso, por esa gestión que se está haciendo de privatización y de alguna manera de concertación de la educación. Es un número que bueno, que no deja de ser una anécdota, no deja de ser un movimiento estratégico también de la consejería y del gobierno, pues para finalmente alimentar una máquina que es pues la máquina de los preparadores, la máquina de la academia, la máquina política, que también habla de que bueno, de que se crea oferta pública, y no deja de ser un espejismo, no atiende a la realidad ni atiende a las necesidades de los centros. No, hablamos de masificación, hablamos de 30 alumnos en clase, hablamos de alumnos con unas necesidades educativas muy, muy amplias. Estamos en una zona, la región de Murcia tiene unos porcentajes de nivel formativo muy bajos y eso no se solventa precisamente con precariedad, se solventa con financiación, se solventa con profesorado, se solventa con recursos, y ponemos las bases para un sistema diferente. No se hace con 200 plazas, esto es un parche político y lo sabemos todos y lo saben todos los que están en este proceso, no cabe duda eso. ¿Se está dando por parte de la consejería, ustedes que notan, se está dando quizá más prioridad a la educación privada que a la pública? ¿Es necesario seguir con presupuesto público destinado a colegios subvencionados concertados o privados concertados? A ver, tal y conforme está la educación ahora mismo, cómo está la calidad y cómo están los colegios públicos, que haya un dinero y un presupuesto destinado, en este caso, a colegios concertados. Pues la postura de CGT, desde luego, es en este caso diametralmente opuesta a cualquier tipo de concierto. La educación tiene que ser pública bajo todos los conceptos. No podemos ver como los de las arcas públicas, que ya están mermadas, y están mermadas de una manera muy intencionada, se deriven a colegios que son concertados y que finalmente cuentan con fondos privados. No debemos de sostener esto más, o sea, debemos tener una educación pública. Esos son los fundamentos de una sociedad justa. Lo demás, al final, es la privatización, es el negocio, y vamos, creo que todo lo tenemos en eso clarísimo, y por eso hay una plataforma también por la defensa de la educación pública. Esa. Yo le decía esto, José María, porque es que hay colegios públicos que parece ser que no tienen ni para comprar tizas, y que haya un dinero destinado y un presupuesto a colegios privados concertados nos llama la atención. La pregunta sería, ¿quién quiere un colegio privado que lo pague? No, por supuesto. O sea, desde luego, o sea, nosotros, el que quiere un colegio privado tiene todo el derecho, es muy respetable y es una opción, pero eso es una opción legítima. En cualquier caso, el que quiere un colegio privado, que se lo pague. Y eso nosotros nunca podremos estar, y sería a atacar los derechos fundamentales del ser humano, atacar a la libertad de que cada familia o cada padre opte por educar de la manera que considere. Pero el Estado y la función pública y los servicios públicos deben de garantizar un sistema justo, igualitario y de calidad, y que finalmente prepare a los hijos de todas las clases trabajadoras para un acceso al trabajo y al mercado laboral en igualdad de condiciones, porque aquí no nos olvidemos que finalmente lo que estamos haciendo es finalmente preparar a nuestros hijos y a los hijos de nuestras clases a que después vayan a un mercado laboral en el que finalmente hay que competir. Y entonces ahí es donde nosotros ponemos el acento de que no debe ir un solo céntimo de euro a ningún centro privado, cuando efectivamente tenemos muchos déficits, y no solo de tizas, porque las tizas todavía es algo... Bueno, yo entiendo la metáfora de que no hayan tizas en los colegios, pero o hago de que hay muchos niños con muchas necesidades educativas que no tienen los apoyos, no tienen los recursos de logopeda o de PT o de terapias que estamos fuera de órbita, y esos recursos son los que reclamamos para la educación pública, porque esa es la base de cualquier sociedad justa.
Bueno, hemos hablado de todo un poco, José María. Sí, le hemos dado, pues, le hemos dado una vuelta porque el hemos dado un repasito, lo, sí. El momento lo requiere. Bueno. Yo creo que solo recordar que este sábado es la manifestación de la Marcha de Marea y que pues desde CGT apoyamos esta marcha y invitamos a todos los ciudadanos a salir a la calle y a manifestarse pues en las distintas mareas para que, bueno, el espíritu crítico esté en la calle, ¿no? 17 de la tarde, 19 horas, Plaza Circular. Claro, sí, exactamente. Uh-huh. Y después desde los distintos centros saldrá a las 6 de la tarde desde la Consejería de Educación, la Marcha Verde por la Educación, igual la Blanca desde el Hospital, desde el Reina Sofía. Uh-huh. Luego todas se concentrarán, bueno, ¿verdad?, en la Plaza Circular a las 7 de la tarde. Exactamente, ese después todas se concentrarán ahí. Muy y bien. Bueno, por lo menos que hacer un llamamiento a la ciudadanía a que tome la voz y que tome la calle. Gracias, José María Cánovas, del sindicato CGT, por haber atendido la llamada de Onda Cero.